corrupción de energía renovable. Será este el tema de nuestra siguiente conferencia, que será impartido por Rudolf Jadós. Él es empresario guatemalteco con licenciatura en Administración de Empresas y Hago Negocios de Louisiana State University, una maestría en Administración de Empresas y Finanzas y una maestría en Comercio Internacional, ambas de la Universidad de Miami en Florida. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector eléctrico. Actualmente cumple como director ejecutivo de Grupo Secacao, un consorcio de empresas pionero en la generación privada de energía renovable, el desarrollo de proyectos de bienes raíces y la operación de proyectos agrícolas y también forestales. Rudolf cree en la importancia del trabajo y la unidad a través de la institucionalidad gremial, a la cual ha dedicado tiempo y esfuerzo durante los últimos 25 años. Es fundador y actual presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Generadores, y actualmente participa como miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Damas y caballeros, un verdadero placer tener este espacio para dirigirnos a ustedes, a la Gremial de Eficiencia Energética. Muchísimas gracias por la invitación por parte de AGED, realmente compartir este espacio con un tema tan relevante en ese planeta versión A que mencionaba el vicepresidente, que es muy importante. Así que pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación y tendremos pues algo de información en el contexto de la energía renovable y compatibles, un tema que creemos que es una de las enormes oportunidades que Guatemala tiene y continúa teniendo y que definitivamente son parte de esa fórmula mágica de ser eficientes a nivel energético. Pues adelante, por favor. Bueno, vamos a ver si me escuchan de este lado también. Como AGED, tenemos como misión cambiar la matriz energética de Guatemala a favor de las energías renovables, mantenerla en el tiempo, que a veces es difícil, apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico y mejorar las condiciones de competitividad del país. Y lograr para el año 2025 el 80% de participación de energía renovable en la matriz eléctrica. Lamentablemente esto no lo vamos a lograr y vamos a tener que ponernos una meta de tratar de lograr esto para el año 2030. Pero esta es la visión que nos maneja y que nos ha impulsado durante más de 20 años a tratar de buscar en su inicio, por ejemplo, la creación de una política energética que no existía, entonces no había una visión de largo plazo. A nivel general, ¿quién es AGED? Pues existimos desde el 2002 ya como institución formal y cuotas, un poco informalmente varios años antes, 47 asociados, de plantas de operación ya generando en su gran mayoría y algunas empresas proveedoras de servicios de la industria eléctrica. Las plantas de generación renovables de la AGED representan el 33%, una tercera parte de la capacidad instalada del país, y el 64% de todo lo renovable nacional. Somos en ese sentido la asociación de generadores que más capacidad representa y mayor cantidad de proyectos representa a nivel nacional. 1.123 megavatios en operación y básicamente es uno de los sectores de mayor atracción de inversiones también en Guatemala, con alrededor de 5.000 millones de dólares invertidos en proyectos de energía renovable en los últimos 10 años. Y lo bonito que esa inversión que la AGED hace y sus asociados hacen es inversión rural. Esto es inversión que le toca instalarse ahí donde no hay infraestructura, donde hay que establecer relaciones de confianza y convivencia con comunidades locales. Se usan recursos naturales del país en esos sitios y se enfrentan todo tipo de retos en ese tipo de desarrollo de proyectos, pero es básicamente ese mapa que ustedes ven de la cobertura de los asociados de AGED, y hay una serie de beneficios como la cobertura eléctrica, claramente de la energía, la conservación de bosques, protección de fauna y flora, por el hecho que, por ejemplo, las hidroeléctricas se interesan en el cuidado de sus cuencas de agua. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es más, Guatemala, después del Acuerdo de París, tiene un compromiso de reducir emisiones y todo ese compromiso de reducción de emisiones del país está fundamentado en lograr alcanzar el 80% de energía renovable en Guatemala.
De lo contrario, a la industria en algún momento le podrían imponer requisitos de reducción de emisiones. Y si eso no se quiere, el sector de energía renovable es muy importante que logre esa meta para que el país cumpla con la reducción de emisiones a las que se ha comprometido internacionalmente. Los proyectos tienen los programas de RCE, que benefician a la población local, empleos directos e indirectos, la menor dependencia de combustibles importados. No somos un país productor de petróleo ni de carbón, así que tampoco es una industria nacional la que apoyamos, sino que dependemos de combustibles importados cuando generamos con ellos. El usar energía renovable nos independiza a nivel de país de estos recursos en una época en la que hemos visto en Europa la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha generado de caos energético en todo el continente europeo por depender de combustibles importados de otros países. Trae estabilidad a la tarifa eléctrica, competitividad al país y promueve movimiento económico local y nacional. Guatemala, hemos aprovechado, según los datos que manejamos en AGEA, únicamente el 12% de nuestro potencial energético renovable. El hidroeléctrico es el más desarrollado, con 1.500 megavatios de 5.000 megas de potencial. En geotermia no hay mayor desarrollo, únicamente 34 megas de 2.000 megas potenciales. En energía eólica y solar, que son las energías que más impulso están teniendo a nivel mundial, estamos apenas en pañales. Eólico un poco más, con 107 megas de 700 potenciales. Y el tema de la energía solar, que para el mundo seguramente va a ser de las fuentes principales de energía, pues estamos apenas arrancando con el desarrollo de energía solar fotovoltaica en el país. Esto sin considerar la energía de autoproducción, seguramente que puede existir en mucha de la industria como parte de la propuesta de eficiencia. ¿De dónde viene el sector? Esto es muy rápido para hacer un repaso, porque nos va a servir para lo que les cuento, que en los años 90 teníamos un modelo estatal poco eficiente. Guatemala como país ya no tenía acceso a crédito internacional, la demanda empieza a superar la oferta y las tarifas eléctricas se colocaban políticamente. Colapsa el sector básicamente en el sentido que ya no hay suficiente generación para la demanda, y algunos de ustedes se recordarán de estos titulares, y los que no se recuerdan tal vez personalmente lo han escuchado, que así fue, que había básicamente racionamiento en Guatemala. Eso generó la primera reforma del sector eléctrico, que cuando se habla en Guatemala que se privatizó, eso es incorrecto. En Guatemala se desmonopolizó un modelo estatal, que se abrió a la inversión, tanto pública, el Estado puede seguir invirtiendo, como también cualquier inversionista privado. Esto sucedió en el 96 con la promulgación de la Ley General de Electricidad, y también con esa ley se abrió la inversión, tanto la generación como la transmisión, pero se creó la institucionalidad del sector eléctrico. Se creó el mercado mayorista de electricidad como el operador del sistema, que tiene por mandato abastecer la demanda al mínimo costo. Y el regulador, que es básicamente la entidad que tiene que velar porque la ley se cumpla, cuidar los intereses del usuario regulado a nivel de las tarifas y autorizar tarifas de transmisión y distribución. Esa primera reforma tuvo muy buenos resultados. En Guatemala trajimos 1.300 megavatios de inversión, pero no teníamos ningún contexto de planificación ni de política energética, y nos volvimos un país dependiente de combustibles importados. Perdimos la proporción de 68% renovable, nos convertimos en un país 37% renovable, y el modelo había mostrado que era capaz de atraer inversión, pero venía cualquier cosa que en el momento era competitiva, no había una visión de país de largo plazo. Esto evidentemente tuvo problemas en tarifas eléctricas. Se recordarán industriales y comerciales de una época en Guatemala, en 2007-2008 a 2010, de una escalada de precios importante en la tarifa eléctrica, por el hecho que nos habíamos vuelto un país bastante dependiente de combustibles importados, que tuvieron una alza importante en esos años. Y esto generó la necesidad de la segunda reforma del sector eléctrico. Tuve el gran gusto de saludar a Carmen Urriza, exministra de Energía y Minas, quien lideró muy valientemente un cambio necesario que mostraba que en ese momento la reforma del sector eléctrico había traído inversión, pero sin planificación no íbamos a ser eficientes. Y tampoco había un
aprovechamiento de los recursos propios del país. Entonces se agrega en el 2007 una política energética que se lanza desde el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno como primera política en el tema eléctrico nacional, y se reformaron los reglamentos de la ley para agregar básicamente el contexto de planificación de largo plazo, tener una visión y que esa planificación de generación y transmisión se hiciera realidad a través de procesos competitivos de licitaciones abiertas. Entonces yo hago una planificación y en base a esa planificación hago licitaciones para hacer realidad esos planes. Esto se agregó en 2007. La política que básicamente el gobierno impulsó en esa época era promover competencia, aumentar inversiones de oferta eficiente, diversificar la matriz de generación en pro de las energías renovables principalmente. Había una visión clara de agregar tantos kilómetros de líneas de transmisión y tantos megavatios de generación renovable, y alcanzar un 80% de generación de energía eléctrica por medio de recursos renovables. Este objetivo nacional es parte de nuestra misión y visión desde AGER, que ustedes vieron reflejada al inicio. Esa política energética que sentó las bases para ver que Guatemala quería llegar a usar en un 80% sus recursos propios, básicamente se hace realidad a través de esos planes que les mencionaba, de generación y transmisión, y ya se vuelve inversión real en el sistema a nivel de las licitaciones. Entonces, en aquella época, con esas reformas logradas, se logró avanzar en transmisión y generación en una forma sumamente importante. Se dieron licitaciones que trajeron redes de transmisión muy amplias y fortalecieron la red de transmisión nacional, probablemente siendo la red más robusta a nivel centroamericano. Aún falta, porque esa tiene que seguir creciendo, pero es una red que sin esas inversiones de esa época nos hubiéramos quedado bastante debilitados. Y se trajeron en algunos procesos de licitación, imagínense un titular de esos, de 32 proyectos en base a un proceso de licitación competitiva en el país. ¿Y qué fueron esos resultados de esas licitaciones? Recuerden, estamos hablando de esa segunda reforma del sector eléctrico en la que se quiso recuperar participación renovable y bajar precios de una forma eficiente. Se logró que el 80% de lo que se adjudicó en esa licitación fueran proyectos renovables. 86 plantas nuevas, gracias a esos procesos de la PEC1, PEC2 y la PEC3, que fueron en los años que ven ustedes arriba. Y estos proyectos que se adjudican en estos años, se toman varios años en ser realidad. Si ustedes se dan cuenta, desde que fueron adjudicados, pasan más o menos 4 a 5 años hasta que esos proyectos son construidos y llegan a abastecer la demanda y tienen un efecto en el precio. Entonces, si hoy quiero una planta nueva renovable, los efectos de esa planta los voy a ver hasta dentro de 3, 4, 5 años. Por eso la planificación es tan importante. Y los resultados de estas licitaciones pues nos generaron una reducción importante en tarifas. Hicieron a Guatemala nuevamente aprovechar sus recursos propios y reducir el uso de combustibles importados. Hoy en día, ¿dónde estamos? Creo que vemos a la derecha 81% de la inversión es privada. Hay 141 generadores. Recuerden que muchos de esa generación es pequeña, también hay mediana y hay grande. El 19% es generación del Estado. Lamentablemente, desde el 2013-14, desde esos años de la última licitación, no han habido licitaciones. Guatemala se ha rezagado a nivel de la inversión de generación, y eso nos está empezando a apretar ahora. En este momento estamos empezando a ver los resultados de la falta de inversión de los últimos años. Hoy tenemos una demanda máxima de potencia de 1920 megavatios, una capacidad instalada de 3300. Diría uno, tenemos un gran excedente, pero no es verdad. Tenemos un apriete en lo que es la demanda de energía versus la producción de energía. Esto es capacidad instalada. Esto es solo para reflejarles que el 52% de este total instalado representan plantas socias de la AGER. Y que como asociación, como sector renovable, perdón, eso no como asociación, ahí incluimos la generación renovable estatal, ha representado en los últimos 5 años el 69% de la energía del país. Eso, la meta era alcanzar el 80% para el 2025. Hemos mantenido un 69% en retroceso durante los últimos 5 años por falta de inversiones. ¿Guatemala qué tiene? Pues gracias a estas reformas
que hemos tenido y las inversiones. Somos un país reconocido, a veces muchos indicadores, no somos un país de clase mundial, en el tema eléctrico somos un país de clase mundial. Tenemos 116 generadores, a transportistas 14, distribuidoras privadas, EXA, de OXA, 16 empresas municipales distribuidoras, poco eficientes, ahí hay algo seguramente que hacer, 32 comercializadores y muchos grandes usuarios que cada vez han ido volviendo más sofisticados en el tema de su uso y contratación de energía. Anunció su salida del mercado eléctrico regional.
tenemos un tremendo reto de qué vamos a hacer a futuro, porque lo que dijimos es nos vamos, pero no hemos dicho qué vamos a hacer. Y es importante para los países estar interconectados para poder aprovechar la eficiencia compartida de la región, poder transar los excedentes de un lado para otro y poder vender también los excedentes. Entonces es más fácil atraer inversión a un país que esté interconectado, porque ese país tiene la capacidad de exportar su energía y nos habíamos vuelto el país exportador por excelencia, cosa que se ha ido perdiendo poco a poco y es un reto importante para Guatemala, para las siguientes autoridades del país. La electrificación rural ha avanzado, queda, se hablaba hoy del vicepresidente, 2 millones de personas, por 1 millón de habitantes pendientes por electrificar. Sistemas difíciles de electrificar, muchas de estas son comunidades retiradas, pero claramente necesitan soluciones de nueva generación o soluciones incluso locales, pero ahí hay un reto importante. Y aquí hay una gráfica importante, esto es la matriz de generación desde el año que se indica. Y lo que vemos en los primeros tantos años es el tiempo de la primera reforma, donde les comentaba que Guatemala había traído mucha inversión, pero básicamente esta inversión fue en buena medida en combustibles fósiles importados. Y para el año de la segunda reforma, cuando se llevan a cabo la licitación de la PEC-1, la PEC-2 y la PEC-3, se empieza a agregar mucha capacidad renovable en esa segunda reforma, con esa visión de llegar al 80% renovable del país. Lo que vemos en esta última etapa es donde les menciono que hemos tenido un rezago de la inversión. Ven ustedes la curva de la demanda, sigue creciendo. La demanda más las exportaciones, que todavía tenemos un colchón, digamos, sigue creciendo, pero la oferta energética nacional no crece. Eso significa que se rezaga la oferta también de la parte de energía renovable y no estamos logrando acercarnos a la meta que como país nos habíamos puesto. Ahí, digamos, el impulso a la energía renovable no se ha tenido en los últimos años y se ha rezagado. Y un poco lo que pasa es que hoy la demanda se aprieta, el 69% de participación renovable de los últimos 5 años va a requerir más inversión. Quizá lo importante acá es, yo les mencionaba que cuando yo hago una licitación en este año, los resultados los veo hasta dentro de 3, 4, 5 años después. Y en la actualidad, estamos a un estornudo de entrar en desabastecimiento energético porque están confluyendo dos condiciones en Guatemala, particularmente algunas fallas de unidades, que es algo que sucede, porque tenemos una de las épocas secas más extremas que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, y eso le genera a esa parte hidroeléctrica un reto importante, porque la mitad de nuestra energía es hidroeléctrica, y cuando la parte hidroeléctrica se ve reducida, evidentemente el sector necesita más inversión. Entonces, el mensaje, tenemos que invertir, es importante, invirtamos de una forma eficiente. ¿Qué pasó después de esas inversiones de la reforma que atrajo mucha generación renovable? Pues ven ustedes que el precio spot en verde se desacopló en una mejor forma de los precios de combustibles. Hubo aumentos a precios de combustibles en medio, pero nuestro precio spot del mercado como un precio de referencia se había desacoplado mejor del precio internacional de los combustibles. Lo que está pasando en la actualidad es que estamos empezando a repetir un poquito la historia del 2008 al 2010, y eso es uno de los mensajes que para nosotros es muy importante trasladarles. La historia se empieza a repetir. En aquel momento, 2007-2008, tuvimos una visión, instalamos con esa visión acciones, que fueron planes y licitaciones, y con eso tuvimos esos buenos resultados. Si no repetimos la lección aprendida positivamente en aquella época, y nos equivocamos en este momento, lo que se nos viene no va a ser tan positivo o tan eficiente para la industria, para el comercio, para la economía. Pues la demanda ustedes la conocen, aquí tal vez un mensaje importante es que la comercialización, le hace principalmente los grandes usuarios, son una parte importante de la componente de la demanda, y es importante la contratación eficiente de parte también del gran consumo. Y ahí nosotros, desde la generación, no nos vamos a cansar en decir, señores de la industria y del comercio, contrátense a largo plazo. Hay quienes, ya a nivel de grandes usuarios, se contratan a 10 años plazo, cosa que pocos hacen. Quienes se hayan contratado a largo plazo verán los beneficios de haberlo hecho hace 5 años, y nos está pasando el Niágara en bicicleta ahorita. Pero un poco eso es importante. Yo les mencionaba que la energía en rojo está creciendo a un ritmo más rápido que el requerimiento de potencia del sistema. ¿Eso qué quiere decir?
que una curva de energía diaria, esto es una curva de la energía de un día, en el 2006 se llenaba, si esto fuera un bloque continuo, ese bloque se llenaba al 65%. O sea, durante todas las horas del día, ¿qué tanto usábamos la capacidad total? Pues solo el 65% del tiempo. En la actualidad, estamos utilizando diariamente en todas las horas al 77%. Esta curva se está empezando a llenar más. ¿Y dónde se está llenando? En las horas del día, en las horas intermedias. Y eso es un espacio donde Guatemala necesita traer inversión de energía eficiente que cumpla con ese requerimiento adicional de energía que Guatemala tiene, que es en esta época que les marco. Y si queremos agregar a eso la susceptibilidad que a veces tenemos en años secos, pues necesitamos ofertas de energía que sean de día y eficientes, y que nos puedan también abastecer en épocas de verano, como una parte del mix. Como propuestas de agenda, pues tenemos como la primera y más importante es continuar con la política energética. Vemos de las lecciones aprendidas del pasado que sin tener esa política y sin tener esa visión, no logramos hacer las acciones y generar esa inversión eficiente que tuvimos en los años anteriores. En base a esa visión de política energética, Guatemala debe continuar haciendo planes de expansión, de generación y expandir las fuentes de energía renovables para aprovechar ese enorme potencial que Guatemala tiene todavía por aprovechar. Y las nuevas tecnologías que vienen, el desarrollo de energía solar a nivel mundial es enorme, la eficiencia energética de esas soluciones es muy fuerte, y creemos que Guatemala debe seguir apostándole a ese 80% renovable, pudiendo eventualmente llegar a ser un país 100% renovable con facilidad. Si ustedes han escuchado el concepto de hidrógeno verde, como la producción de energía eléctrica renovable para producir hidrógeno a través de hidrólisis, esto puede volverse un sustituto de un combustible para las plantas térmicas producido por fuentes renovables, que es un combustible importante de futuro. La GER lo que ha dicho es, y le hemos hecho las propuestas al Ministerio de Energía y Minas, le hemos hecho ciertos escenarios, no los voy a aburrir con trasladar toda esta información, pero le hemos dicho qué pasa si no hacemos inversión, qué pasa si traemos inversión no renovable, qué pasa si traemos dos escenarios de inversión renovable de diferentes combinaciones. Uno de ellos es un ejercicio donde estamos suponiendo que traemos mucha inversión eólica y solar, y esos escenarios que los ven ustedes en barras al lado izquierdo, pues generan los dos de la derecha, que son la propuesta de agregar más energía renovable hasta alcanzar ese 80% de la política energética. Logran ese 80% entre lo azul y lo verde. Lo verde representa la biomasa y lo azul representa todo lo demás renovable. Lo rojo es lo que no es renovable. Y vemos los resultados en los precios, donde los dos escenarios que la GER propone con una combinación distinta de recursos renovables logran generar a futuro proyección de precios en el mercado spot mucho más bajos que los escenarios sin el agregado de la energía renovable al sistema. Un tema importante siempre son las reservas del sistema, que son parte de eso que le da sostenibilidad en AGER. Los escenarios que hemos postulado es que cuando la energía renovable se expande, hay necesidad de agregar cierta cantidad de reservas, pero aún así, en total, se reduce en un 20% el costo total del sistema. Entonces, aunque yo necesite un poco más de reserva, el ahorro global que yo tengo, que no depende de combustibles fósiles, es tanto más pesado que yo logro reducir el costo total del sistema en un 20%. Creemos que, como AGER, que tenemos que agregar una componente importante fotovoltaica al sistema. Tienen ustedes al lado izquierdo arriba lo que fue la curva de despacho de un día de mayo de este año. Perdón. No es 2022, es 2023. Y en la GER hicimos un escenario: ¿qué pasa si le agregamos 600 megavatios solares fotovoltaicos al sistema? ¿Cómo se vería el despacho económico de esta parte en la matriz? Y ven ustedes aquí abajo que lo que sucede, y esto lo veo en los números, es que se reduce un poco y se mueve la parte de carbón, que es la parte negra, se reduce por mucho la parte gris, que es la de búnker. Se corre un combustible muy eficiente que tenemos en Guatemala porque es muy flexible, se corren las hidroeléctricas, o sea, el uso del agua de los embalses,
se aprovecha en otro momento y se traslada hacia el pico de la demanda. Tienen ustedes una mezcla interesante, donde la matriz eléctrica de Guatemala, que es muy robusta y que contiene combustibles flexibles como la hidroelectricidad, logra perfectamente adaptar y usar eficientemente recursos como los solares fotovoltaicos. ¿Con qué beneficios? Pues el aporte de 600 permite un despacho de parque generador más eficiente. Claramente lo que veíamos antes, estos son las horas del día y es un aporte importante de energía en el verano. Permite aprovechar la potencia y energía flexible hidroeléctrica en las horas de máxima demanda. Hoy en día ustedes van a escuchar en los modelos de generación nuevos de futuro, cada vez se vuelve más importante la palabra flexibilidad. Los recursos de la demanda deben ser flexibles y de la oferta deben ser flexibles. Esto es una matriz que aprovecha la flexibilidad que tiene el parque generador actual de Guatemala y la base robusta que está ahí también. Se reduce el costo operativo diario del sistema, según estimaciones de la red, en una tercera parte, de 3 a 2 millones de dólares. Y se reduce la necesidad de instalación de plantas térmicas para tener energía. Eso es una lección aquí muy importante. Esta matriz de aquí tiene la misma potencia instalada que la que tenemos hoy. Lo que estoy agregando es un recurso energético, energía pura. Aunque no me traiga potencia de pico, traigo energía y aprovecho la potencia que ya está. Significa que yo agrego un recurso y aprovecho mejor la potencia que ya tiene el país hoy. Sin necesidad de traer proyectos de potencia cara que me traigan energía. Espero haber podido trabajar la idea bien. Y bueno, y ahí hay una similitud, donde Guatemala más energía requiere de poder, pues evidentemente es también ahí donde eventualmente una componente importante fotovoltaico viene a ofrecer. Creemos desde ayer que las licitaciones deben continuar, son muy importantes. Viene un monstruo de licitación, lo ven aquí, la pantalla no miente, Fuente Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Se le acaban los contratos a las distribuidoras por el hecho de no haber hecho contrataciones de largo plazo durante 10 años, un grave error, por lo menos en los últimos 5 años ha sido un error importante. Es que ahora resulta que tenemos que hacer una licitación de casi el 100% de la demanda de las distribuidoras. Estamos haciendo actualmente la P4, que es este pedacito, y vamos a hacer esta cosa grandota de la P5, que más vale que no la hagamos mal como país. ¿Qué pasa con esas licitaciones? Como les decía, la de 1300, la P5, estimada en 1300, representa la gran mayoría de la demanda de las distribuidoras. Y actualmente el ministro hablaba de que tenemos que actualizar nuestra normativa. La inversión en energía solar y eólica representa retos regulatorios, donde a nivel del regulador hay quienes creen que hay que limitar el acceso, a nivel del mercado hay quienes creen que hay que limitar el acceso, y también a nivel del regulador hay quienes creen que no, que Guatemala debe estar abierto para la inversión, y a nivel del operador también, que Guatemala debe estar abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que como país tenemos que tener una conversación, decidir qué se quiere con un buen liderazgo político y definir qué es lo que el país quiere hacer hacia el futuro. Lo que se quiere es que los proyectos solares fotovoltaicos agreguen reservas sin compensar por el tema de la nubosidad que asusta a quienes lo ven así. Nosotros en AGER lo que proponemos es que nuestra normativa de mercado tiene un sistema de reservas robusto y una matriz robusta que perfectamente permite agregar energía fotovoltaica sin ese castigo. Chile, un escenario que acabamos de estudiar, en marzo del año 2023 produjo el 71% en las horas de día, 71% en las horas de día con energía solar y eólica. ¿Tuvo problemas el sector chileno? No, no los tuvo. ¿Qué tenía Chile? Una matriz robusta y flexible como la que tiene Guatemala. Somos un país que está básicamente preparado para recibir esa inversión. Ya pocas me quedan. Estas son las fuentes de energía que nos van, digamos, quedando para las licitaciones futuras. Hidroeléctrica, solar, eólica, geotermia, nunca carbón, gas natural. ¿Qué pasa si le cerramos el camino a tres de ellas? La geotermia es una que tiene capturado el INDE en Guatemala, no ha tomado una decisión de qué hacer con ella.
pero resumamos en que el INDE no juega y no deja jugar, no hay inversiones que se estén haciendo a nivel de geotermia. Y si le cerramos la puerta a la solar y a la eólica, tenemos un dilema. El parque hidroeléctrico se ha desarrollado, pero requiere una reglamentación de las consultas a pueblos indígenas y a Guatemala para tener la certeza jurídica de esos proyectos. Entonces nos va quedando pues, el futuro energético de Guatemala en base a combustibles que no producimos a nivel nacional. Entonces, evidentemente para nosotros cerrarle la puerta a estos dos recursos es un sinsentido en Guatemala y tenemos que tener mucho regular el convenio 169 para también evitar más inversión hidroeléctrica en el sistema. Los procesos de las licitaciones muy grandes en magnitud deben de ser del interés de todos. Por favor, no le dejen solo a las autoridades del sector eléctrico ni a los generadores el futuro de las licitaciones. Se tiene que interesar el actor de demanda también que esas licitaciones se hagan muy bien. Los resultados de esas licitaciones nos van a comprometer a 20 años plazo. Más vale que no nos equivoquemos y que hagamos buenos procesos, tanto para la creación de empleo, la competitividad nacional, y deberíamos de evitar licitaciones muy grandes. En vez de caer esas licitaciones cada 10 años tan grandotas, mejor hagamos licitaciones cada 3 años para lograr enderezar el camino si es que alguna inversión no vino. Sumamente importante, no hay generación ni hay consumo si no hay alguien que conecte las dos. Tenemos que seguir ampliando las redes de transmisión a nivel nacional, muy importante como parte de los planes del país, cumplir con los compromisos medioambientales. Ya les hablé antes que cumpliendo el 80% de energía renovable en el parque, Guatemala cumple sus compromisos del Acuerdo de París. Eso es bueno para no tener que compensar esas reducciones de emisiones a través de otros sectores como la industria. Tenemos que avanzar en la electrificación rural y reducir la tasa de alumbrado público. Las municipalidades le agregan un cargo a los usuarios que consumen poco, que pesa mucho y que no es justo. Eso se tiene que mejorar. Y las conclusiones para nosotros en AGER básicamente son que tenemos un enorme potencial como país. La oferta de electricidad se está restringiendo por falta de inversión y tenemos que hacer una decisión inteligente. Ya tenemos un modelo de lo que hicimos en el 2008, 2009, 2010. Lo hicimos bien, tuvimos visión. Repitamos algo que hicimos bien, aprovechando las tecnologías que están hoy disponibles. La licitación es P4 y P5, por 10 años de atraso, pues han generado una oportunidad importante. Son un riesgo si no las manejamos bien, pero son una gran oportunidad para el país. La generación eficiente y limpia, evidentemente es buena para el país a nivel de su competitividad. Y es muy importante la modernización de la normativa del mercado que mencionaba el ministro a nivel de que el país sea abierto a la inversión y no restrictivo a la inversión. Sumamente importante y que continuemos básicamente con los planes de ampliar la oferta energética nacional. Yo quisiera cerrar con este mensaje. Guatemala en la licitación P4 está en proceso con una decisión importante que tal vez es poco visible. Guatemala dijo, la inversión renovable nueva se puede combinar con una oferta híbrida con potencia existente, con potencia renovable y no renovable existente. Entonces, la decisión que se toma en esta licitación de decir, puede venir energía nueva, renovable, esa sí tiene que ser renovable, y se puede asociar con potencia existente térmica y renovable. Eso es una decisión que va en línea de lo que la AGER propone, de decir, aprovechemos la potencia que ya tenemos, y aprovechemos que esa potencia se pueda asociar o complementar con tecnologías renovables que nos vengan a fortalecer la matriz renovable. En ese sentido, esa transformación de la matriz eléctrica se vuelve una oportunidad para toda la potencia que existe en el sistema, sea renovable o no, ¿sí? Y logramos resolver de una forma muy eficiente la necesidad de energía del país. Como AGER vamos a hacerle una propuesta al Ministerio de Energía y Minas en torno a la PEC-5, por lo importante que es, pero nos gusta sacar este tema a colación para que realmente todo el mundo tenga conciencia de lo relevante que va a ser ese proceso de licitación y que no es ajeno especialmente para aquellos que consumen energía. Así que desde AGER muchísimas gracias, espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su valiosa intervención. Tenemos una pregunta por parte de nuestra audiencia.
¿Qué pasa con ese potencial de desarrollo de generación geotérmica, esos 1000 megavatios potenciales que hay en Guatemala? ¿Por qué no se escucha de planes para desarrollarlo? Creo que han habido 2 intentos de sacar una licitación desde la Comisión para la Geotermia. No sucedió. Eso es un tema de compromiso político combinado con las distribuidoras de energía, pero principalmente es una decisión política que atañe al INDE. El INDE, por un acuerdo gubernativo que ya está bastante antiguo y que se renueva y se renueva, tiene bajo reserva campos geotérmicos de alto potencial. Y yo creo que ustedes han oído de las APPs, las alianzas público-privadas. El INDE aquí perfectamente podría decir: yo tengo estos campos, los voy a mantener yo, pero quiero socios, ¿verdad?, que vengan a invertir conmigo en mis plantas. Y entonces ojalá en procesos transparentes y competitivos realmente dentro del INDE se lograra promover el uso de esos campos geotérmicos como una alianza público-privada. De lo contrario, el INDE está obligado a soltar esos campos, a soltarlos, y que el Ministerio de Energía y Minas promueva básicamente que otros interesados reciban las concesiones para poder estudiar esos recursos y ver si los quieren desarrollar. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias. No. Agradecemos una vez más a Rudolf Jacobs y también queremos hacer un agradecimiento especial una vez más a nuestros patrocinadores Oro, Éculo Energía, Mavrex, Enérgica, Cetrac, Proelectric S.A., Baxa, Keiser Compresores, Enel, EXA, Hidroconsult, Refri Pro, Operadores Nacionales, Econova, CMI. También a nuestro patrocinador bronce, Linksmart, y por supuesto a nuestros media partners, República, Curso Capital, Centraluz y Perspectiva. Queremos invitarlos a todos a que por favor puedan hacer una visita a nuestra expo que está conformada por las empresas líderes en el sector y que también puedan ingresar a nuestra expo virtual. Es muy, muy fácil. Lo único que tienen que hacer es escanear el código QR que aparece en la pantalla. Tomaremos en este momento un pequeño receso de 30 minutos. Queremos invitarlos a disfrutar de un coffee break que preparamos especialmente para ustedes en el área de stands. Así que nos vemos en 30 minutos. Muchas gracias.